¿Qué quieras? No. Envenenado. Mata. Voy para la casa de Catanuncia, porque le voy a enseñar mis regalos de Navidad. Mi abuela me dio mucho dinero, me dijo, toma el aguinaldo, mijito. Y también me regalaron un teléfono nuevo, donde tengo el nuevo Clash Royale Craft. Y voy a jugar con Cata, porque ella también le han dado un teléfono. Así que la voy a invitar a comer con todo este dinerito que tengo aquí en la mano. ¿Estás llorando? Oye, ¿me puedes ayudar? ¿Que te puedo ayudar en qué? Oye, hablas demasiado raro, aldeano, ¿qué pasa? ¿Me puedes ayudar? Es que mi hermano está atascado en una tubería. ¿Que tu hermano está atascado en una tubería? ¿Y por qué no te ayudan nosotros, aldeano? Oye, eres el primer, no. Eres el primer aldeano que he visto que habla. Es que ninguno me hace caso. No puedo ayudarlo, soy muy pequeño. Oh, no, tranquilo, tranquilo, yo te voy a ayudar, en serio, no te preocupes, está bien, yo te ayudo. Sí, no te preocupes, yo te ayudo, ya está, cálmate, cálmate, vamos. Vamos. A ver, es por aquí. Vale, vale, ay, chicos, tenemos que ayudar a ese aldeano. Pobrecito, se la cae a su hermano en una tubería. Yo te ayudo, aldeano, yo te ayudo, no te preocupes. ¿Por aquí? Yo creo que era por acá. ¿Por acá? ¡Hermanito! ¿Dónde estás? ¡Aldeano! ¡Aldeano hermano del otro! ¿Dónde estás? ¡Aldeano! ¡Métete ahí! ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿Dónde me meto? ¿Qué pasa? Oye, ¿dónde está tu hermano? ¡Dime no la veo. Hora! ¿La hora? Sí. ¿Cómo que dime la hora? ¿De qué estás hablando, aldeano? ¿Dónde tienes el dinero? ¡Au! ¿Pero por qué me pegas? ¿El dinero? Oh, no puede ser, me estás robando. ¡Te estoy robando! ¡Esta es mi estrategia! ¡No tengo dinero! ¡Dámelo! ¡No te lo voy a dar! ¡Me has engañado! ¿O sea que no tienes ningún hermano? ¡No! ¡No! ¡Este dinero no te lo voy a dar! ¡Es mío! ¡Y lo voy a compartir con mi amiga! ¡Contigo no! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me golpeas? ¡Te lo digo otra vez! ¡Como no me hagas caso! ¡Te voy a echar este veneno permanente! ¡Ay! ¡Un veneno permanente! ¡Me has golpeado muy duro! ¡No te lo voy a dar! ¡Con esto voy a invitar a Kata a comer! ¡Y este celular nuevo! ¡Voy a llamar a la policía! ¡No voy a comer! ¡Que soy el niño! Ay, perdón, toma. Ay, qué golpiza. Tienes algo mal, ¿verdad? Traes dinero, ¿verdad? Te escuché. Ay, traigo el dinero, pero tengo que invitar a mi amiga a comer. Por favor, no me golpees más. No, me tienes que dar todo. No, por favor, deja de pegarme ya. No me pegues. ¿Cómo? ¿Cómo sigas así? Te voy a echar esto, ¿eh? No tengo miedo en usarlo. No me haces hacer ese veneno, por favor, en serio. Solo quiero. A ver, te puedo dar la mitad, toma. Ahí está. La mitad. Profesor, la mitad. Ay, no me robes todo entero. Estás cansando, ¿eh? A ver si llega la policía. No, pues, ¿sabes qué? ¡Toma! ¡Dame esto! ¡Ay, qué quieras! ¡No! ¡Envenenado! ¡Mata! Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox. Así me estarán ayudando muchísimo para los videos. Ahora sí que sí, ¡continuemos! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Espande! No sé qué haces aquí tirado. ¡Ayuda! Me siento mal, me duele la cabeza. Por favor, venga rápido a la escuela, chicas, por favor, venga rápido. Para que va a venir, ¿vale? Vale, me duele mucho la cabeza, tienes que ayudarme. Voy a esperar ahí fuera para decirle dónde estás. Ay, no me lo puedo creer, estoy muy mal. Ay. Ayuda, por favor, doctora, llegue rápido. Ahí escucho la ambulancia llegar. ¡Levántate! Ay, no puedo levantarme, tengo que arrastrarme. Ay. Voy a acercar el coche, ¿de acuerdo? De acuerdo, acerca el coche porque estoy... oye, espera, veo solo un par de ruedas, pero está bien, no importa. Ahí voy. Me subo a su coche invisible, Mujer Maravilla. Ahí está. Oye. No te preocupes, todo está bajo control. Estas son las tecnologías ahora de las ambulancias para poder pasar por todo lado.
Esta es la nueva tecnología de la ambulancia. Ya veo, es invisible totalmente. Vamos, vamos, apúrele, doctora. Vamos a estar bien. Oye, veo todo el mundo distinto, veo todo el mundo diferente. Sí, como muy no, distinto. Eso es grave. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. Un aldeano intentó robarme y me echó una poción. Aquí está la casa de Cata. Y me dijo que era de envenenamiento aldeanil. Y ahora veo todo distinto, doctora. Veo los verdes más verdes y los rojos más rojos. Ay. No, eso es seguramente envenenamiento. A ver, pasa por aquí. Paso. Espérame un momento. Vale. Tengo que ir aquí. Ay, ayuda, por favor. Me voy a morir. ¡Socorro! Creo que ya está registrado, ¿no? ¿Usted se llama cómo? No me he registrado. A ver, Juancho. Oye, pero ¿por qué me está registrando? Oye, pero imbécil. Oye, pero yo te tengo que registrar. Ahí pone la etiqueta Juancho. Pero imbécil, me... la camisa. Pero no seas imbécil, me estoy muriendo. Ayúdame. No, pues entonces venga, vamos arriba. Ay, vamos, chicos. Por favor, avisen la Cata que me estoy muriendo. Tengo... ay, me duele el corazoncito. Oye, ay, ¿cómo es Cata? ¿Tienes algún nombre de algún familiar o algo que pueda venir aquí? Sí, es Cata. Llámala al 01800 920 920 3541 12. Vale, entonces voy a llamar. Vale, ya, está. Por favor, necesito ayuda. Hay que venga. Oye. Vale, le mando... ¡no, se desmayó! ¡Levántese! ¿Por qué me la inyección? Que estoy viendo todo borroso y me voy a morir. Oye, chicos, déjenme un like, me estoy muriendo. Ay, ay, no. Me voy a morir. Me voy a morir. Estoy envenenado y mis corazoncitos están de color verde. Ay, me aplico la inyección. Sí, ahora solo tiene que reposar y a ver si... Oye, bueno, creo que eso es un efecto secundario de la vacunación, pero no... ¡Seguramente se vaya a dañar! ¡Me voy! ¡Ahora vendrá la vista, de acuerdo! Macarena... Ay, pues ya. Ay, ya me siento mucho mejor. Ay, ya no tengo los corazones verdes. Estoy bien. Dejaron su like y me he salvado por fin. Ya veo los colores totalmente normal. ¡Woo! Me he curado, doctora, me curé. Muchas gracias. ¿Dónde? Viene Cata. Pero, ¿Pancho? ¿Cata anuncia? ¡Pancho, ya estás bien! Bueno, un poco mejor, ¿por qué? ¿Cómo? Repite eso, que si estoy mal, ¿qué? Te puedo cuidar sin problema. ¡Ay, qué malo estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡No, pero Juancho! ¡A ver, esto! ¡Ay, mi cabeza! ¡Cuídame muy bien, Catalucia! ¡Me duele la cabeza, pobrecito! ¡Que me duele la cabeza! Eso, carísimo, la cabecita agua que no me duela. ¡Ay! ¡Esto! ¡Juancho, ¿quieres venir a casa? Está bien, Cata, porque estoy envenenado. ¡Ay! No, pero te sueño un poquito mejor, vaya a ser. No, me sentía. No, creo que mejor estar en tu casa. Contigo cuidándome. Sí, Cata, ay, que me cuides. Entonces vamos despacito. Ay, pobrecito, ¿le quiere que le haga un caldo? Sí, un caldito caliente con un montón de arepas, por favor. Vale, yo le preparo lo que usted quiera para que se ponga bien. Dale. Oye, eso suena mal, ¿eh? Sí, muy mal, estoy demasiado malito. Y me debería dejar dormir en tu cama por si en algún momento me da fiebre o algo. Ay, que estés pendiente de mí. Bueno, es verdad, mi cama es la más cómoda. Ay, por eso. Ay, qué mal, justo en Navidad casi me muero, Cata. Si supieras, un aldeano enano llegó y me echó una poción toda maléfica y me robó el dinero. Bueno, me quedaron $28, pero me robó el resto del dinero. No, Juancho, pero lo peor es que haya hecho algo con tu salud. Y mírate, estás todo pegado, ¿qué hizo? No sé, me robó un iPhone. Y además que me cambió la ropa la doctora porque me la manchó de ese veneno. Vale, vamos arriba, descansa. De acuerdo, voy para arriba a descansar. Dame un segundo.
Ay, qué bien me siento. Espera, que esto de actuar. Ay, siento un poco mal. Pero que me cuide, Cata, vale la pena. Así que no le digas nada. A ver. What? A ver, me estiro un poco. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ahí voy. ¿Te caíste por las escaleras? Ay, no, ya voy. Estoy muy malo. Voy a toda velocidad. Sí, no, agarra mi manito, venga, que te cuesta subir las escaleras. Sí, uy, me cuesta mucho. Dame la mano, eso, ahí está. Dame la manito. Perfecto. Uy, sí. Venga, vamos ahí. Ay, Dios mío, está. Ahorita le traigo su sopita en esta mesa, ¿vale? Perfecto, qué bien estaría con un abrazo. Ay. Oh, pobrecito. Ah, gracias por abrazarme. Un abrazo es que me cuidan. Muchas gracias, Catanuncia. Vale, ya vuelvo. Llévate el mejor caldito de pollo de toda la ciudad. Vale, ahí está. Perfecto. Ay, esto de actuar es demasiado mal. A ver qué tiene Catanuncia por acá para entretenerme. Juguetes. Un creeper, un balón de baloncesto. Uy, podría jugar al básquet. Ahí va Juan Chístico, y la rebota. Y una, y dos, y la tira, y la. Y no es esta, ok, ok, ok. A mí me podría meter un rato a la piscina, pero es que esto es más evidente. No, mejor aún no me meto a la piscina, ok, ok, ok. Mejor espero que llegue con el caldo, porque si luego no me cree. Esto de que me cuide Catanuncia está genial. Aunque sí estuve envenenado y ya, chicos, la verdad es que creí que iba a valer chicharrón. Ya casi me veía en el cielito. La verdad me veía muy, muy, muy mal. Pero ahora estoy muy, muy facherito. Y estoy listo para subir muchos videos y muchas cosas. Y recuperar mi regalo de Navidad para que pueda llamar a Cata. Que me llame por teléfono. Y si ustedes quieren muchos videos, así que dejen muchos likes. Y activen el recordatorio de todos mis videos. Porque recuerden que subo un video por estreno todos los días. Así que no se los pierdan. A ver cuando llega Cata que se. ¡Ay, ay, dale! ¡Ay, mi cuerpecito! ¡Oye, oye, me tardó un poco, perdón! No te preocupes, ahí ese caldito se ve bastante bueno. ¡Ay! ¡Ay, Cata, no! O sea. Cata, creo que me voy a morir. ¡No, no, no, no! ¿Quieres que llame la ambulancia? No, Cata. Por ahí dicen que para curarse. En las historias dicen que un beso del verdadero amor curará todo, Cata. Cata, no. Me estoy muriendo, Cata. No, Juancho, no voy a hacer eso. Y la vida real no funciona así. No, pero no quiero que te mueras. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bésame, Cata, bésame. Ese balón llegó ahí por sí solo. Bésame, Cata. ¡No, Juancho! ¡Me voy a morir! ¿Estás haciendo todo este drama solo para que te dé un beso? ¡Me muero! ¡Mi corazón de melón! Se fue. Bueno, voy a tomarme caldo solo. Qué bueno está, ¡Pepille! ¡Ah, no! ¿Solo estabas tomando tu caldo? ¡Sí! ¡Ay, qué mal estoy! ¡Juancho! ¿En serio tan mal estás? Creo sí. Que me estás tomando el pelo. ¡Jamás! ¡Estás exagerando mucho! ¡Jamás, porque eres calva! Además, mira cómo camino. ¡Quedé con una patita! ¡No, eres un exagerado! Denuncia, yo estoy tan mal. Yo conozco cuando estés mal de verdad. Por favor, dile a mi mamá que la quiero mucho. Vale, yo le digo. Dale, haré como los gatos, Cata. Me iré de casa a morir afuera, en un parque. Adiós. ¿Hola? Eso no, sí. Vas, no te vayas, Gati. Pero si eso es en los gatos, por ejemplo, mi gatito hizo eso. ¿Cuándo? Una vez, pero bueno, no importa. No hagas eso. Cata, anuncia. Creo que tienes que hacerlo. ¡Cúrame! ¡Tengo esto! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Inyecciones? ¿Sí? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que pincharte! ¡No! ¡Que te sane! ¡No, Cata, estoy bien! ¡No me vayas a pinchar! Ay. ¡No! No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. ¡Qué imbécil es! Ay, ay. Estoy oculto. Soy un ninja. ¡Pincho! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi nalga! Me dijo la doctora que si te seguía doliendo debía de ponerte un ¡ay! Rayo. Pues nunca me dolió, desde que me fui del hospital ya no me duele y me aplicaste la inyección. ¡Oye, espera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Que me duele mucho, Cata! ¿Me mentiste, Juancho? ¡No! ¡Que va! ¡No sería capaz de mentirte nunca! ¿Me engañaste? ¡Jamás! ¿Te preparé los calditos solo para eso? ¡Jamás! ¡Ay, que viene! ¡No puede ser, chicos! ¡Te voy a poner tres inyecciones más! ¡No, por favor!
que Catarucia me va a explicar esta invención. ¡No! ¡Por favor, suscríbanse ahora todos! ¡Que viene Cata! ¡No me atraparás con vida! ¡Alguien me atrapó! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No!